Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Raíces y Frutos. Mi nombre es Javier Sabe y aquí estamos para entrar en The Jazz Rap Files. Ya lo avisaba la pasada semana hablando del disco de Alpha Mist, que posiblemente haríamos un especial dedicado al jazz rap, esas retrospectivas que hacemos hacia esa fusión perfectamente lógica del jazz y el rap. Antes de empezar, quiero recordaros que Raíces y Frutos está integrado dentro de Esfera Jazz, que es una base de datos en habla hispana donde hay más de 50 profesionales entre podcast y páginas web dando información sobre el jazz. Si te gusta este estilo musical, Esfera Jazz es el sitio donde debes entrar para enterarte de todas las novedades y de cosas que no son tan nuevas. Bueno, esta semana nos encontramos ante un caso atípico, ya que el disco del que vamos a hablar no es un disco que se hubiera hecho para fusionar estos dos géneros, el jazz y el rap. Hoy hablo de uno de los grupos determinantes para entender el hip hop en España, el Club de los Poetas Violentos, y de su álbum La saga continúa 24/7. Como digo, no estaba hecho como un disco para fusionar los dos géneros. De hecho, Supernafa Macho, uno de los integrantes del grupo, ya avisa en su primera intervención en el disco: lo siento, gran señor, esto no es pop, no es una extraña fusión de jazz con soul y folk. Aún así, puedo decir sin temor a equivocarme que junto a Jazz 2 y su discografía es uno de los discos que más suenan a jazz de todos cuantos se hicieron en los años 90 aquí en España. La lírica del disco es puramente CPV, puramente el Club de los Poetas Violentos, pero bajo esa capa de ego trip, chulería y agresividad verbal, se esconde un disco puramente social. Críticas a algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado por su agresividad hacia los inmigrantes, a los que, por cierto, invitan a venir a España en el tema Ven. Se nota que hay diversidad racial, tanto en el grupo como en su entorno, en las letras de todas las canciones. Musicalmente, más graves superproducciones, que básicamente eran Supernafa Macho y J Mayúscula. Hago un pequeño paréntesis aquí para mandar un beso al cielo. Hace poco perdimos trágicamente a uno de los DJs y productores determinantes para entender la evolución del hip hop en España, al señor Vivang, al señor J Mayúscula. Mando desde aquí, si le llega, un abrazo muy grande a toda su familia y a todos sus allegados. Y para mí era realmente un referente y un maestro dentro del hip hop. Así que, como digo, un beso al cielo. J Mayúscula por siempre. Pues como digo, más graves, que eran Supernafa Macho y J Mayúscula, aunque todos los miembros del grupo aportaban ideas, desarrollaron un sonido oscuro, más limpio que en su ópera prima Madrid Zona Bruta, y plagado de samples de jazz. Desde Charles Mingus hasta Henry Butler, pasando por Chick Corea, a mí me da la impresión de estar en un sórdido club de jazz clandestino, donde hay una banda formada por músicos infames, genios incomprendidos, artistas fuera del círculo musical al uso, que ponen la banda sonora a un grupo de MCs con malas pulgas y un talento superlativo en algunos casos. Sobre todo, las percusiones le dan un tono 100% jazz a este trabajo, en el que quizás sí, quizá no, los productores intentaron que tuviera un sonido más orgánico y más musicalidad, una musicalidad más fluida, que junto a la manera de rimar de los MCs hace de este La saga continúa 24/7 uno de los mejores discos de rap, uno de los mejores discos de jazz rap que se han hecho en habla hispana. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, os dejo información aquí abajo, os dejo vídeos relacionados, os dejo canciones, toda la información. Os dejo el enlace a Esfera Jazz también para que podáis entrar en esa página para ver todo lo que estamos ofreciendo los integrantes de esta iniciativa, obra de Jazzteca, revista digital de jazz, y su coordinador, Alex García. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a like y os suscribís al canal si no estáis suscritos o suscritos. Y si no os ha gustado el vídeo, le dais a dislike, que para algo está ahí el botoncito. Espero que disfrutéis de la saga continúa 24/7. Espero que disfrutéis del jazz, que paséis una buena semana, que seáis buenos, que seáis buenas. Nos vemos la semana que viene aquí en Raíces y Frutos. Mi nombre es Javier Sabe. Un abrazo. Paz.